El Congreso y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León arrancaron los trabajos de restauración del mural de la Gran Fuente de Monterrey, la cual correrá a cargo por el restaurador Alberto Compiani. En la ceremonia también se reconoció a la banda de guerra de la secundaria número 9. ¿Qué es lo que va a generar esta restauración de este mural? Que recordemos de dónde venimos, que recordemos lo que somos, que tengamos presente que la cultura y la identidad del regiomontano, del Nuevo Leonés, es de una gente afable, de una gente amiga, de una gente que lucha día a día. La restauración que hará Alberto Compiani de este mural regresará la belleza estética que ha perdido con el paso del tiempo. Este mural da cuenta del transcurso de la historia de nuestra ciudad. Es muy loable que el Congreso del Estado, esta legislatura, haya cumplido verdaderamente el estar cerca del pueblo. Hoy constatamos dos eventos que de manera conjunta inician. Un reconocimiento a una escuela, la secundaria número 9, que ha tenido un gran logro, un sinfín de logros académicos y culturales, artísticos.